Buenas chicos, bienvenidos un día más al canal y de nuevo estamos aquí. Lo primero, sobre todo, pedir disculpas por la demora que he tenido en subir vídeos, pero hemos tenido varios problemillas que teníamos que solucionar antes de subir vídeos, disculpar por tenerlos abandonados, y también luego llegó una mudanza. Entonces, el porqué de la demora. Os prometo subir vídeos de calidad, os prometo subir contenido a diario prácticamente, y este vídeo se tenía que haber grabado antes, pero me pasó una anécdota que nunca me había pasado, que es que me dejé la bici en casa. Básicamente me fui a 45 minutos de casa a entrenar y cuando llego abro la puerta al coche, voy a sacar la bici no estaba. Nada, otros 45 minutos para atrás para casa y ya está. Entonces este vídeo se tenía que haber grabado un poco antes. Disculpad, ¿vale? Entonces, el tipo de contenido que os voy a grabar ahora más frecuentemente es mi día a día, mis sensaciones sobre la bici, cómo me siento, los viajes que hago. Es decir, me la habéis demandado y queréis ver esa parte de mí, pues bueno, lo enseñamos a disfrutar todo el mundo y demás. Nada, vamos a revisar presiones, vamos a calentar y vamos a empezar. Ya hemos calentado, hemos hecho un par de ejercicios. Ahora toca empezar a entrenar, que os iré señalando y demás y os iré diciendo por dónde tengo que coger. El entreno de hoy, si no recuerdo mal, estamos a viernes. Viernes me toca velocidad y técnica. Es decir, tengo que entrenar lo que es dar un bot y salir. Entonces todo el entreno va a tratar de eso, ¿vale? Es decir, damos un bote o damos los menos botes posible para salir. Entonces vamos a buscar 4 o 5 pasos, que ya tengo visto un par de ellos por aquí abajo, y vamos a seguir dándole. Vale, tenemos la primera piedra. ¿Veis esta de aquí? Pues de esta vamos a subir aquí a un bote. En plan, estamos botando, damos un solo bote en esta piedra y tenemos que salir disparados para arriba. Vamos a intentar usar varias técnicas para cuando nos encontremos compitiendo, pues podamos usar las técnicas que nos sean correspondientes. Es decir, vamos a dar un bote colgar y salir, vamos a dar un bote picar y salir, vamos a dar un bote y a trasera. En fin, vamos a intentar ubicar lo que son las técnicas un poco más genéricas para sacar esto. Vale, ahora ya que lo hemos hecho en bote, es decir, ha parado, ahora lo vamos a hacer con carrera. Si os fijáis, aquí hay como una pequeña carrera. Aquí está la misma piedra que hemos usado antes. Y vamos a venir por la piedra. Vamos a dar un salto, solo uno, en esta piedra y vamos a saltar para allá. Es decir, vamos a dar uno y volamos. Y después, la siguiente ronda, vamos a venir igual,
vamos a dar uno y volamos a esta. Entonces solo valdría uno arriba y arriba, uno arriba y arriba. Que solo he dado un bote para salir. El problema también de esto es que la salida, o sea, el espacio para coger velocidad está muy bacheado y es muy corto. Entonces hay que salir con una biela abajo, en fin, es un poco rollo. Vale, y para terminar aquí en esta zona, vamos a saltar a un bote lateral arriba, un bote lado contrario, vamos a meterla adelante y girarla atrás. Este sé que me va a costar mucho al lado contrario, porque la atrás habría que subirla mucho. Ah, no sé hasta qué punto me va a salir, pero para eso estamos, para entrenar. Igual, solo valdría un bote, ¿vale? Es decir, pa, pa. Ahí lo que entrenamos es la fuerza explosiva también, aparte de la técnica en velocidad. Contar que aunque haya sido muy descoordinado, hemos subido, que es lo que queremos. O sea, no estamos buscando la coordinación arriba. Lo que queremos es pa, pa. Mientras más rápido salga, mejor. Más disparado voy a salir. Contar que este tipo de pasos no lo vamos a hacer frecuentemente, solo cuando nos encontramos un canto un poco mal, ¿sabes? Entonces vamos a probar al revés. ¿Qué sería? Meter, picar y girar. Que verás el tira que vamos a liar. Verás. Vale, tenemos otra. Vamos a usar esta y esta. Vamos a subir aquí, vamos a estar aquí en equilibrio. Solo damos un bote aquí para salir disparados arriba. Y ahora vamos a subir metiendo la bicicleta, colgando, o sea, picando. Y vamos a intentarlo también a trasera. Ah, trasera está un poco lejos y alto. El problema es que aquí hay mucha altura, alrededor de 1,80 m. Y no me gusta mucho entrenar a tanta altura este tipo de técnicas, pero bueno. Vamos a dar un bote, o sea, vamos a coger el equilibrio aquí, un bote aquí, arriba picando, metiéndola y a trasera, a ver qué tal.
Vale, y ahora por aquí vamos a hacer, vamos a estar aquí, la delantera y la trasera, un bote y arriba. Aquí no vamos a usar técnicas ninguna, es decir, aquí vamos a usar solo el bote y arriba, subir. Y arriba igual, solo podemos dar botes para mover la bici, es decir, si la quiero mover para arriba podemos dar botes, si la quiero mover para adelante podemos dar botes, pero sería uno, pam, despegamos, arriba, engancho, un bote, dos como máximo, fuera. Pero no vale estar botando arriba, es decir, no vale estar pa, 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 pa. Bueno chicos, y con esto se termina el vídeo. Me gustaría saber si os gusta este tipo de vídeos o este tipo de entrenos. Dejadlo abajo en la cajita de comentarios que os contestaré, tarde o temprano os contesto. Y nada, gracias por verme, gracias por estar ahí. Acordaros, suscribiros al canal, activar la campanita y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.